Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola podremos representarle? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros puedan anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba en privado. Palabra del Señor. Para el ser humano de este tiempo, creer en la fraternidad se ha convertido en una fantasía. Esto se debe a que tanto las familias como los medios de comunicación se han esmerado en hacer pensar a las personas que lo único que importa es el aquí y ahora, pues del mañana no tenemos seguridad. Esto ha hecho que todos los seres humanos estén convencidos de que esta vida es para disfrutarse y pasarla bien, haciendo a un lado los principios de fe establecidos por Jesús e ignorando la existencia de la vida eterna, viendo eso como algo que sucederá al final de sus vidas. Muchos católicos ven su vida de acuerdo con los criterios del mundo y piensan que con solo arrepentirse al final de sus vidas, entonces hallarán salvación por medio de la misericordia y el amor de Dios. Sin embargo, pierden de vista que la salvación es algo que se consigue cumpliendo la voluntad de Dios y respetando las normas y preceptos establecidos por el mismo Jesús. La salvación se obtiene todos los días, amando a Dios y sirviendo a los demás, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Al contarnos estas parábolas sobre el reino de los cielos, Jesús trata de hacernos ver que en el camino de la fe hay que tener perseverancia y paciencia, pues al principio no se verá el fruto de nuestras buenas obras, pero con el tiempo podremos ver cómo por medio de nuestra fe hemos avanzado. Muchos fieles se desesperan porque al inicio del camino sienten que sus vidas no avanzan, o los problemas aumentan de tal manera que pareciera que es mejor seguir en el camino del mal, pues al que se porta bien le va mal. La realidad es que, en un principio, cuando estamos en el pecado, el enemigo no nos molesta, pues nos tiene donde quiere que estemos para reclamar nuestras almas para el castigo eterno. Por tanto, nos deja tranquilos. Pero en cuanto una persona decide acercarse a Dios, para él es un alma menos que se pierde. Entonces busca por todos los medios hacer que la persona se desilusione y vuelva al camino del mal. Esto hace que comience a buscar causarle conflictos personales y problemas materiales de tal manera que desista de seguir en el camino del bien. A veces nos preguntaremos, pero si Dios quiere que nosotros estemos con Él, ¿por qué se hace tan difícil seguir el camino de la fe? La realidad es que Dios siempre nos dará la gracia para superar cualquier dificultad, pero también utilizará esos problemas que se generan para hacernos crecer en fe, para ejercitarnos de tal manera que nuestra voluntad se vuelva más firme con las pruebas y derrotemos con su gracia al mal que nos aqueja. Podremos decir entonces que las problemáticas que se presentan en nuestro caminar hacia Dios son el gimnasio donde ejercitamos los músculos del espíritu, las virtudes y la fe, con las cuales somos capaces de vencer el mal y obrar el bien. Si observamos las dos parábolas contenidas en este evangelio, nos hablan de dos semillas, las cuales al crecer dan fruto y forman un árbol robusto donde los pájaros hacen su nido. Así es el fiel que pone su confianza en Dios y crece espiritualmente. Es un árbol fuerte que Dios ocupa para que otros se acerquen por medio de su testimonio, se motiven a retomar su fe y vivir de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. Debemos entender que la fe crece y se fortalece en la adversidad, en la prueba, por lo cual debemos poner nuestra confianza en Dios y saber que no nos pondrá una prueba que supere nuestras fuerzas.
Es aquí donde también necesitaremos paciencia, pues Roma no se hizo en un día y nuestra fe no se edifica de un día para otro. Necesita irse acrisolando como el metal en el fuego para hacerse cada vez más fuerte. Los católicos no debemos tener miedo a esto, pues la cruz es el signo del cristiano. Un cristiano sin cruz no es cristiano. Debemos entender que el sufrimiento vivido con fe y esperanza se supera y nos ayuda a tener más confianza en Dios y su providencia. La fe implica la aceptación del sufrimiento como parte de la vida, no por resignación, sino vivida con la esperanza de saber que Dios está cerca de nosotros en cada sufrimiento, en cada alegría y en todo momento, si nosotros nos decidimos escuchar su mensaje y seguirlo a cabalidad. No perdamos de vista que el horizonte del católico no está en esta vida, sino en la vida que no tiene fin, esto es, en la eternidad. El católico debe vivir esta vida pensando en la otra que le sigue a esta, la cual dura por siempre y para siempre. Esto no quiere decir que se desentenderá de esta realidad, pues es precisamente en esta realidad donde con sus acciones se gana la eternidad. Tengamos presente que lo que hagamos en esta vida tendrá eco en el reino de los cielos. Meditemos en la virtud de la templanza. La templanza es un hábito bueno, una virtud cardinal. Con los avances y comodidades a los que tenemos acceso en el mundo moderno, es constante nuestra necesidad de medir. Una sociedad de bienestar como la nuestra requiere un especial énfasis en la templanza. Los excesos solo se dan en el hombre. Un animal, una vez satisface su necesidad, está contento. El hombre, sin embargo, puede sobrepasarse y ser un pecador constante. Por eso es tan importante estar alerta. Si no moderamos nuestros gustos y deseos, terminamos siendo esclavos de ellos. Ofrezcamos como ejercicio de templanza decir no a los antojos que tengamos durante el día, sean de alimento, comodidad o gusto. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad, una producción de Voz del Camino.